Peroncho en la mañana de Juan Domingo. Ayer estaba en la fiesta de La Rioja, rodeado de gente que todo el tiempo le demostraba su amor y su admiración. Y decía, no puedo creer toda la gente que me viene a saludar. Es un héroe, es un ídolo. Peroncho en la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. Habla de Alberto, Peroncho. Siempre hablamos de Alberto. Vamos a hablar de Alberto. Paciencia. Se conoció que los 6 diputados libertarios no solo visitaron a los genocidas, 5 de ellos posaron para la foto, sonriendo entre los genocidas que secuestraron, torturaron, asesinaron, desaparecieron y hasta se apropiaron de los hijos de sus víctimas. Hay que repetirlo a esto porque parece que pasó mucho tiempo. El diputado que organizó la visita, Beltrán Benedit, hasta posa con el sobre en el que los genocidas le entregaron sus ideas para salir de la cárcel. Posan para la foto como si estuvieran anunciando una nueva temporada de un Prison Break edición hijos de puta. La foto demuestra que el oficialismo busca alternativas para aliviar la situación de quienes están condenados por crímenes de lesa humanidad. La foto fue tomada mientras los ministros Patricia Bullrich y Mariano Cunio Libarona salían por la tele y los medios a abogar por la domiciliaria para los represores. El macrismo no fue la dictadura, pero fue su mejor banda tributo, y La Libertad Avanza ya no es ningún tributo. Quiere rearmar la banda original. Son gobierno. Podrían haberse sacado una foto en un comedor, en una escuela, en un hospital. Pero no. Fueron a sacarse una foto, a inmortalizarse con genocidas, violadores y torturadores. Las caras del terror y sus nuevas caretas. Son esto. Y esto no solo los representa, sino que desnuda la violencia invisible del poder. Es lo que Byung-Chul Han llama la sociedad de la transparencia en su máxima expresión. Todo se muestra, todo se expone, incluso las alianzas más aberrantes. Y ahí está el humor negro. En vez de curar o educar, prefieren abrazar a los que destruyen. Así como con las boletas de agua, los libertarios lograron lograr el logro de unir los opuestos en un agua que te deja seco, acá vuelven a lograr un logro parecido, una transparencia oscura. La foto es el chiste y la tragedia al mismo tiempo. Los paladines de la no intromisión del Estado en la vida de los individuos resultan ser promotores de la intervención del Ejecutivo para facilitar la prisión domiciliaria de genocidas. Una intromisión directa del Estado en el Poder Judicial, una intromisión directa del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial para manipular decisiones judiciales en beneficio de un grupo específico. Y además, la foto contradice el antiambientalismo de Javier Milei. Sus diputados están reciclando basura. La Libertad Avanza aboga por la meritocracia y por la responsabilidad personal. Javier Milei sostiene que el que las hace, las paga. Cada individuo debe asumir la responsabilidad de sus actos y enfrentar las consecuencias, salvo que el crimen sea aberrante. Parece que ahí sí podés evitar las consecuencias completas de tus acciones. El carterista capturado infraganti merece la pena de muerte vía gatillo fácil porque el que las hace las paga. Pero los secuestradores, torturadores, violadores y apropiadores de bebés merecen compasión porque el que las hace con financiamiento del Comando Sur toma deuda para que las paguemos nosotros. La ironía es tan negra que los propios fotografiados la reprimirían por negra. La fotografía no solo captura un momento, sino que también exhibe la continuidad de un poder que decide quién vive y quién muere. La foto es un proceso de reorganización nacional. En la foto aparecen Antonio Pernías, que es uno de los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada, de la ESMA. Detrás suyo está Adolfo Donda, condenado por la sustracción de su sobrina, Victoria Donda Pérez. Alfredo Astiz, que es la cara más emblemática del genocidio, sonríe desde la última fila en la foto. Cerca de él está Guglielminetti. Entre los dos está Honorio Carlos Martínez Ruiz, un represor de la Secretaría de Inteligencia del Estado, de la CIDE. Mirando hacia el costado se lo ve a Marcelo Cinto Curto, un integrante de la Inteligencia del Ejército, cuyo hijo homónimo era asesor de Victoria Villarruel cuando Victoria Villarruel era diputada nacional. En la foto no se lo ve a Alberto Eduardo González, el represor de la ESMA, que tiene 2 perpetuos y una condena a 20 años por delitos sexuales, que es el mentor de la actual vicepresidenta. En los 40 años de democracia en Argentina, nunca se había visto una fotografía como esta, que marca claramente una enorme ruptura en la narrativa pública y en la memoria colectiva del país. La foto demuestra que hay un sector de la sociedad argentina absolutamente convencido de que
de votar a Alberto, denunciado por Fabiola, no se vuelve, pero de torturar a mujeres embarazadas, sí, se recontravuelve. Página 12 viene contando que, además de esta visita, hubo otras muchas. El 15 de marzo, Benedit y Ferreira fueron a la unidad 34 de Campo de Mayo. Una semana antes, el ministro de Defensa, Luis Petri, había mandado a dos de sus hombres a la misma cárcel, el subsecretario Guillermo Madero y el director nacional de Derechos Humanos, Lucas Herbes. De ese encuentro, los funcionarios se habían llevado un boceto de decreto para establecer que el plazo máximo para las investigaciones era de 25 años. ¿Qué quiere decir esto? Que quieren que los delitos de lesa humanidad prescriban y quieren la domiciliaria para los genocidas. El único lugar para los genocidas es la cárcel. La cárcel para los genocidas es como el inodoro para la mierda. No hay otro lugar. Si pones mierda en la heladera, la casa no funciona más. Imagínate que los demás habitantes de la casa abren la heladera buscando un yogur y se encuentran con Alfredo Astiz. Los represores tienen en el gobierno de Javier Milei un amparo, un refugio y una reivindicación disfrazada de gesto humanitario con ancianos. Pero que no es ni más ni menos que acabar con el proceso de memoria, verdad y justicia. Si ya están aplicando la misma política económica que la dictadura, ¿por qué no van a ir por el full pack? Por supuesto, que nadie les diga nada porque ellos son la reserva moral del país. Claro, son superiores en lo moral, son superiores en todo. Nosotros echamos instantáneamente a un diputado por besar una teta en un Zoom. Ellos tienen diputados y diputadas que asisten regularmente a besar genocidas y no los van a echar. Es más, Sabrina Ahmechet hoy dijo en comisión que iba a denunciar un hecho gravísimo que involucraba a diputados y diputadas. Y en ese momento muchos pensamos que iba a condenar las visitas a genocidas, pero no. Lo inaceptable para Ahmechet fue que diputados peronistas recibieran a los organismos de derechos humanos. Antes de eso necesito lamentablemente tomarme unos minutos para hablar de un hecho gravísimo que ocurrió en esta Cámara el día lunes, que algunos diputados de Unión por la Patria públicamente plantearon que estaban reunidos en Comisión de Derechos Humanos con los organismos de derechos humanos. Todos ustedes, diputados, tienen claro que la comisión solamente puede ser convocada por la presidencia de la comisión. Ustedes tuvieron la presidencia hasta el 10 de diciembre pasado y de hecho no convocaban a la comisión. Ahora no la tienen, no pueden convocarla, no pueden plantear en redes sociales que están reunidos como Comisión de Derechos Humanos. Para no quedarnos con la vergüenza y la ignominia de Ahmechet, miremos también la respuesta que obtuvo por parte de la hija de Azucena Villaflor. Muchísima altura. Primero me voy a tomar un minutito, solo un minutito, para decir que a mí no me usa nadie. Y que hace muchos años que vengo militando y que ningún gobierno me ha utilizado. Por sus palabras, porque quiero que le quede claro, yo le debo a Néstor Kirchner los juicios. Si no hubiese sido por él, nosotros nunca hubiésemos podido juzgar a los militares. Entonces, le pido por favor que no utilicemos cosas que nos duelen, me duelen en lo personal, sin conocer nuestra historia. Hay diputados y diputadas de Unión por la Patria que exigen la expulsión de la Cámara de los Diputados Visitacionistas. Yo quiero sentar posición al respecto y decir que no estoy de acuerdo. Para mí, también hay que expulsar a todo el gabinete presidencial y, si es posible, al presidente. Para que quede claro, Vicky Montenegro describió en el Destape uno de los casos. Uno entre 30.000 que demuestran lo que estos fascistas de celular están reivindicando. Hay sobrevivientes que van y que por primera vez hablan. Hay muchos sobrevivientes que nunca pudieron hablar. Y la verdad es que estos días, pasó el otro día en Comodoro Py, ver a un compañero que fue víctima del tormento con su bebé, que lo secuestraron con su bebé, que torturaron a su bebé en sus brazos, que picanearon a ese compañero con su criatura en brazos, que tiene que volver a explicar por qué estos asesinos no tienen que estar sueltos. Bueno, creo que nos tiene que interpelar para dejar todo lo que sabemos, todo lo que somos, todo lo cual creemos, y defender el legado de la memoria. No puede ser que los compañeros tengan que volver a explicar por qué el horror es horrendo. Y hay que trabajar para defenderlo, hay que buscar las herramientas, hay que construir nuevos caminos, porque los caminos que nosotros transitamos hasta ahora cambiaron. Hay que construir nuevas estrategias y hay que estar juntos para poder hacer eso. La polémica, por supuesto, está siendo ninguneada en todos los medios de comunicación.